Good evening, everyone. How are Good you? Evening, teacher. Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, welcome. Okay, people, we're going to start it's 8:01 and I see that we have only 10 people in the meeting, so okay, I think we may start now. Let's see. First thing we always do is to call the roll. So please, everybody, turn your cameras on. And when you hear your name, you say present. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca. Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Good evening. Good evening. José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Me escuchó. Yes, Pedro, thank you very much. Yes, I did. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen, Santa María Tobar. I'm here, teacher, Blanca Alejandra. Okay, Blanca, thank you and welcome. Rosa del Carmen, Santa María Tobar. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Sauceda. Okay, here we are, guys. How are you doing, guys? Are you guys okay? Ya mañana estaríamos terminando la unidad 2, okay? Es importante que les recuerde que deben realizar sus tareas en la plataforma. La mayoría están cumpliendo, gracias a Dios, ¿verdad? Quiero animar a los que no han cumplido esa tarea, esa labor. Por favor, suban a la plataforma, vayan a la plataforma y suban sus tareas. Es parte de nuestro compromiso para poder aprobar este curso, ¿verdad? Y la otra cosa es que sí sé que hemos tenido bastantes problemas con la
con la lluvia y con contratiempos. Sin embargo, quiero animarlos porque es parte de los requisitos el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Entonces, ya mañana prácticamente ya es el 50% del curso. Acordémonos que son 120 minutos por clase, 2,400 minutos por todo el curso. Imagínense qué bonito. Ya si lo vemos así, hemos estudiado mucho tiempo, ¿sí? Ahora, si lo vemos así, pues son 20 días, ¿verdad? En donde hemos tenido la oportunidad de practicar 2 horas diarias. Entonces, es necesario que permanezcan conectados de principio a fin, ¿ok? Y la última cosa, recuerden que el último día es indispensable que estén acá, ¿verdad? Vayan desde ya apartando ese día porque ese día subimos las encuestas todos juntos, ¿verdad? Al finalizar mañana la unidad 2, tenemos que hacer el examen intermedio. No se les olvide, por favor, y si usted quiere hacerlo desde hoy, bienvenido, ¿verdad? Usted hágalo. Si se equivocó el día de hoy, tiene todavía la oportunidad de volverlo a hacer las veces que sea necesario para obtener su 100, ¿verdad? Y pues de ahí seguir con las demás tareas ya de la unidad 3, ¿verdad? Que estaríamos a partir del día lunes. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? No questions? Yo, teacher. Ok. Yo quería ver si me ayudaba con una pregunta de la plataforma. Ok, come on. Lo voy a compartir en el grupo para que. Ok, fine. Yo voy a colar. All right. Esa no la puedo terminar, ya la escribí de varias formas. Vaya, acuérdese que hay que iniciar con mayúscula, ese sería el primer punto que veo, y que there probablemente vaya antes de again, o déjeme verlo porque quiero recordar algo. Y el question mark, ¿verdad? Que tiene que ir siempre el question mark. Ahí no veo si lo tiene el question mark. Yo creo que más es cuestión de la mayúscula, fíjese. Ahí donde usted está. Good evening, teacher. Hello, good evening. Ahorita no más entré de Dios y solo entré. Pues, acabo de reconectar. Ok, Abel, que lo siento, de veras. Pero bueno que ya está de regreso. Bien, vamos a ver. Precisamente lo tenía por acá. Oh, me fui a la video conference. Bueno. Todo temprano que Jesús, que los sacerdotes le pagarán tras exactamente 30 piezas de plata por su precio. Bien, sería acá. Las autoridades romanas los sentenciarán a morir clavado en un madero, o que los soldados echaran suerte sobre su ropa. Sí, yo más veo que lo que tiene acá es problema de la mayúscula. Usted ahí tiene que escribirlo con mayúscula. Ok, teacher, voy a seguir intentando. Pruébelo con la mayúscula y, o sea, con las cosas técnicas, ¿verdad? Que al final, en vez de punto, usted le pone el question mark, ¿verdad? Ajá, y como, vaya, en esa lo que había que hacer es, vaya, que usted le ha puesto again antes de there, entonces debería de ser to buy there again, como ahí estamos poniendo en orden las palabras, ¿verdad?
Entonces puede poner to buy there again. Yeah. Quiero ver por acá. There again. Sí, no alcanzo a ver porque no aparece si ha puesto el signo de pregunta. Pero ok. ¿Estamos bien así? Sí, ahorita voy a intentar porque sí lo había puesto el signo. Ok. El he aparece mayúscula en las palabras, no sé si así hay que agregarlo. Ah, espérame, porque usted ha puesto, pero lo que pasa es que usted volvió a poner would, ¿verdad? Si usted pusiera he, ok, en vez de would, también se lo va a agarrar, pero creo que también le va a pedir siempre mayúscula, porque así está el campo ya determinado. Pero déjeme ver, hay que comprobarlo. Sí, requiere la mayúscula. Sí, igual si lo pusiera nada más desde el sujeto, porque ya tiene el auxiliar escrito, ¿verdad? Entonces, si solo lo pone he, no se lo va a agarrar de esa manera. No, tiene que ponerlo completo. Creo, sí, porque son tres. Would like to buy there again. Sí, es que, va, mire. Hay una situación y tiene toda la razón. Creo que a todos les va a dar el problema porque se lo han pedido como una pregunta. Sí, se lo han pedido como una pregunta, pero la respuesta que está en el campo es una afirmativa. Por eso no lo va a agarrar como pregunta, Magdiel. Gracias. Sí, ahorita estoy revisando ya armándola y sí, no lo va a agarrar. Escríbalo como afirmativa. He would like to buy there again. Buy there again. Okay. Sí. Vaya, pongamos atención en esa. Gracias, Magdiel. En la número 3, que van a ser de la tarea número 9, ahí le está pidiendo que ordene esas como una pregunta. Pero en realidad no es una pregunta, sino que es una oración afirmativa. ¿Cuál sería la respuesta? He would like to buy there again. ¿Ok? El campo está equivocado. Así es, Ticha. Hoy sí lo agarró. Ok. Okay, thank you, teacher. Okay, thank you. Gracias a usted por preguntarlo. Si no, ahí hubiéramos estado, ¿verdad? Y no me da, teacher, no me da. Y yo, pues, ¿verdad? Gracias. Bien, jóvenes, vamos a recordar en qué estamos. ¿Cómo se llama la unidad 2? A ver. Recordemos, ¿cómo se llama la unidad 2? I don't remember exactly, but I remember some that is about purchasing. Okay, purchasing and storing era unidad 1, ¿verdad? Ahora, la unidad 2, estamos hablando de poner órdenes, ¿verdad? Siempre son compras, pero situaciones y problemas online, y por eso estamos hablando de online orders and refunds. ¿Hoy sí ya se acordaron? Online orders and refunds. ¿Decíamos que era un refund? Reembolso. Yes, when you ask for your money back. Ajá, ¿y en qué casos podría pedirse un refund? When can you ask for a refund? When the product is broken. Okay. Yes, correct.
when the product is broken or is faulty, or maybe it's missing, maybe has missing parts, maybe it's incomplete, right? Maybe it's a wrong product, right? Or maybe it doesn't function as it was supposed to, right? We say dead in box. Excuse me? We say when the items file, dead in box. Dead in box, okay. Dead in box. Mm-hmm. Good. Yes, thank you. All right. Then, what do you think? ¿Por qué estábamos viendo estos verbos modales? A ver, ¿alguien podría decir la razón o el objetivo de ver estos verbos modales en estas situaciones? ¿Cuáles son los verbos modales que hemos visto? The modal verbs that we have seen. Can, could, may, might, may and might. Very good. Ahora vamos a agregar would and would like. Ahora, fíjense una cosa. Estos verbos modales los estamos viendo ahorita porque en customer service, que normalmente es el área que recibe todos los complaints, todos los claims de productos defectuosos o de dissatisfaction, right? Customer's dissatisfaction. El agente tiene que utilizar un lenguaje amable, un lenguaje formal. Por eso es que estamos viendo esto. Because we want to learn how to ask for information, how to request or make requests in a polite way. Entonces estamos viendo que este es el lenguaje que usamos para hacerlo de una manera educada, ¿verdad? De una manera agradable para resolver situaciones críticas, ¿verdad? Entonces en una generalidad podríamos decir que los verbos modales son verbos que nos ayudan, están dentro de esa categoría de los helping verbs, que nos ayudan a cambiar un poquito el sentido directo del verbo o de la acción que estamos diciendo, ¿sí? Lo cambia ligeramente el sentido, ¿verdad? Y para nosotros que somos otra cultura, tal vez sentimos un poquito confuso, porque podríamos decir, todos expresan posibilidad, todos expresan probabilidad, todos expresan para pedir permiso, ¿sí? Pero hay una situación como más adecuada para cada uno. Eso era lo que yo decía ayer, ¿verdad? Para animarlos a ustedes, estos son verbos que los van a ir comprendiendo completamente su significado hasta que los usemos. Entonces, ahorita, concentrémonos en cómo se estructura la oración con esos verbos modales, ¿ok? ¿Cuáles son las situaciones? Situaciones en que tenemos que tratar con alguien de una manera amable. Ahí es donde vamos a usar este lenguaje, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay, there we go. Bien, entonces hablábamos ayer de preguntas que son muy frecuentes. Do you remember the FAQs? Remember the FAQs? Esas son preguntas que normalmente ya hasta se hace un listado de las preguntas que el cliente podría hacer porque ya las han hecho y las hacen constantemente, ¿verdad? Por acá hay un listado de algunas preguntas muy frecuentes, ¿ok? Frequent asked questions.
asking for information, any kind of information, okay? Not only personal, not only about the product, not only about the service. It could be any information related to the process you are following in your company. Maybe the policies, maybe some trouble they had with the product, etc. So we have here, for example, can I return this product? Can I return this product? Usando este verbo modal can, ¿verdad? Can I ask for a refund? Can I ask for a refund? Can I ask for a refund? Okay. Si más adelante vamos a ver con may, cómo suena. Okay. Vamos a ver acá. Could you please tell me about the warranty policy? Veamos que aquí hay una palabra diferente que la que vimos ayer, ¿verdad? Warranty. Y este es guarantee. Okay. Usualmente, warranty policy es lo correcto. ¿Sí? Si hablamos de guarantee, estamos preguntando algo más somero, digamos. Algo que no en realidad es una política establecida, sino que estamos hablando más que todo del buen funcionamiento del producto, ¿sí? Vamos a ver, si de verdad usted me promete que este es el mejor producto que yo voy a recibir, right? That's guarantee. Pero warranty es, acordémonos de las palabras claves ayer, refund, replacement, exchange, and repairing, I said. Yeah, did I say repairing? Okay. Pero that's the promise, and that's the list of promises and the processes that you can follow to receive your money back, okay? Esa es la diferencia, digamos, entre esas dos palabras. Vamos a ver acá. Could I get the second product with a discount? ¿Qué está pidiendo acá? Rebaja, ¿verdad? Could I get the second product with a discount? Yeah. Vamos a ver la siguiente. Can you read it, Wilbur? The next one. Sorry, teacher. Could I get an extra 20% discount using my loyalty card? Okay, thank you very much. A ver, Rafael, next one. Sorry, teacher. Mm-hmm. Estaba viendo el WhatsApp. Oh, okay. Sería, may I ask you, what do you mean? Uh-huh. Okay. Acá tenemos un detalle, okay? May I ask you, y aquí habría como una pausa, okay? En esta, habría como una pausa para poder decir la siguiente como una pregunta, what do you mean? Si lo decimos, may I ask you what you mean, okay? What you mean, sin el do, what you mean. Okay? Mm-hmm. What you mean, si lo decimos así de corrido. Ahora, si son dos diferentes, may I ask you what do you mean, okay? Diferente, right? Let's continue here. I'm sorry, Pedro? Pedro, are you there? Hola, teacher, lo siento, se había quedado congelado en máquina. Oh, okay. Okay, could you send me an email explaining the return policy process? Okay. Policy process. Policy process, okay. Thank you very much, Pedro. Magdiel, next one. Can I get a copy of my appointment confirmation? Okay, great. Great. Payment confirmation could be replaced by receipt, okay? A copy of my receipt, right? Aunque payment confirmation could be just a code, right? A code or the last screen, right?
the last screen you received online, right? Okay, next one. Can you please read it, Fanny? Can you tell me the difference between product and product why? Okay, thank you very much. So usually you call for, because you have dots between, you are trying to decide which one you can buy, right? What will be your decision? So you are choosing between two options. So you say, can you tell me the difference between XX and YY, right? So yes, it could be only the price. Maybe the performance is the same. And when you hear the seller, you say, oh, okay, then I can get any, right? Next one. Let's read it, please. Hazel? Hola. Can you read, please? ¿Cuál era? Perdón, teacher. This one. Do you see here? Ah. Okay. I'd like to know when you are shipping this order. Okay, great. Thank you. Thank you. This is more a request, but not like a question, right? This is an affirmation that I'd like to know when you are shipping the order, right? Okay, then I need you to inform myself, right? Now, the last one, Carlos, Roberto, last one, please. I don't think Carlos Roberto is available. ¿Alguien quiere hacer la última? Yes, teacher, I'm sorry. Okay, go ahead, please, go ahead. The last one is... escuché a Carlos Roberto, ¿sí? Okay, I'm sorry. I'm sorry. Okay, Carlos. Dele. Yes. Could you provide me with a tracking number? Okay, thank you very much. Este es el número de rastreo, right? With a tracking number. When you are buying online, you receive a number to track the package all the way until they deliver it. So these are like questions that a customer would make during the process of purchase or placing the order or before buying something or after buying a product, right? So we can say the purchase could be before, questions are before the purchase, during the purchase, and after the purchase, right? Okay. Y obviamente, ¿verdad? Que cuando hay compras así, decíamos que cuando el cliente lo prueba, digamos, ¿verdad? O ya lo está usando. O el producto, puede haber dissatisfaction, right? Dissatisfaction. Do you remember the survey? ¿Se acuerdan de la encuesta? Bad product, right? Remember? Mm-hmm. Yes, teacher. Bad product. Okay, bien. Nos vamos a ir al manual para terminar el ejercicio que teníamos, ya para terminar el review. Okay. Y recordemos cómo se hacen las oraciones usando may and might. Decíamos que pueden ser afirmativas, affirmatives, or negative, or questions, right? Que expresa may y que expresa might.
May and might, possibility, probability, and may for permission. Well, also might could be for permission too, but kind of rarely, so it's not so used. But may is higher possibility, might is lower possibility. So it means that might is not certain, certainly, right? Maybe there are doubts that this thing is going to happen. But maybe everything is pointing where the solution is, right? Of a problem, if we are talking about a problem or a situation, right? But in this case, let's read. What's the position of may in the sentence right after the subject? Because this is a modal verb or a helping verb. Este funciona como cualquier otro auxiliar, ¿verdad? Igual podemos hacer preguntas de yes and no answer y podemos hacer también preguntas de información, ¿ok? Entonces, veamos ahorita que en esta actividad tenemos que crear oraciones usando estas palabras que tenemos por acá en los paréntesis. Pero la dificultad, digamos, o el reto acá es que ustedes describan un complemento para la oración, ¿verdad? Van a escribir un complemento. Ahí ustedes ven algunas palabras, ustedes le agregan algo, ¿sí? Algo ahí para ponerle un buen complemento. Are we okay so far? ¿Se entiende lo que vamos a hacer en este ejercicio? ¿Sí? Bien, hagamos la primera. Only the first one, ¿okay? Tenemos he as the subject. Vamos a ver, ¿cuál es el sujeto? He. Uh-huh. ¿Usamos may o usamos may? Might. Okay. Might. He might not be satisfied. ¿Y el complemento? With the police warranty. With the product. With the product. Alguien dijo with the warranty too, right? Okay, ahí puede escribir. With the life warranty? Did you say with life warranty? Okay. And warranty. Okay. Bien. Desde el punto de vista que lo veamos, probable sí, probable no. Si es más probable no, entonces might. Okay, might not be satisfied with the product. Puede ser con may too, right? Hagamos entonces ustedes ahorita todos la número dos. Pensando la número dos. The warranty may be longer, but it depends on the uses you can do it. Okay, creemos una, ¿vale? Creemos una y apeguémonos a may o apeguémonos a might. Sorry. Estaba viendo el control para ver si podía alguien entrar a escribir. Sí, tengo varios que pueden entrar a escribir. Tengo a Wilber en el primero en la lista, si quiere entrar a escribirla. Ok, tiene que ser con texto, tiene que ser con la opción de anotación. May teacher.
Was it Carlos Ernesto? Yes. Ok, esperemos a la que escribe Wilber y después escribe usted, Carlos. Lo voy a subir un poquito, Wilber. ¿Pudo, Wilber? Ok. Solo la número dos. Okay, great. Okay. Bien. Cuando decimos aquí ya después de but viene una oración, ¿verdad? Completa. Entonces necesitamos un sujeto. El sujeto sería it depends, ¿verdad? It depends. It sería el sujeto en esa oración. Dele seleccionar. En la opción seleccionar para que pueda volver a llegar ahí. ¿Ya no pudo ahí? A ver, ¿lo hago yo? A ver, voy a seleccionar acá. Okay. It depends on how you use the product. Okay. Excellent, Wilber. Good, good. Vamos a ver, Carlos Ernesto, number three. La tengo que pensar, teacher, porque ya, bueno. A ver, deme entonces la número dos. Deme entonces la número dos que ya tenía usted. Ok, voy a intentar a ver si puedo. Yeah. Ok. Ah, pero... ¿Se ve? No, no se mira todavía. Dele enter. Ahí está. A warranty might be longer if you pay extra charges. Ok. Ok. It's nice. Está bien. Thank you, Carlos Ernesto. Let's continue with number three. ¿Todos ya la pensaron? Oops. Wilber, yo creo que le di mi control remoto y... A ver, okay. Ahora lo detengo. Hoy sí. ¿Listos? A ver, Carlos Roberto, ¿puede usted hacer la número tres? Do you want to do number three? Ah, pues sí, la energía pudo haber sido, ¿verdad? Yeah, teacher.
Okay, go ahead, please. The number three. Yes, please. I don't have any idea about. O sea, ahorita hay que armar una oración. Sujeto, el verbo auxiliar may or might, okay, y el complemento. The girl, the word. The number three is the service. The service. Yeah. Yes. Could be the service. Might o no sé cómo se dice. Might, mate. Vale, son dos. Está may y está might. Ah, okay. Service. Might be. Bueno, tengo que usar el not be excellent o exactly. Puedo hacerlo. Uh-huh. Así, mire. Not be excellent. Uh-huh. Okay. Y ahora un complemento. Pensemos, no. Mire, puede ser que el servicio no sea excelente, pero mire qué buenos precios hay ahí, vea. ¿Cómo diríamos eso? But there are good prices. Okay, but there are good prices. Okay. Nice. ¿Sí? Teacher, la palabra but también se puede usar como excepto. Sí se puede usar como excepto. Uh-huh. For example, everybody but Rafael. Okay, yeah. Vamos a excluir al Rafael, podemos decir así. Uh-huh. No, Rafael, lo queremos mucho. No se preocupe, it was only an example, okay? It's not the reality. Okay, let's continue with ya estaba llorando, sad face. Number four. A ver, ¿quién quiere hacer la número cuatro de las que ya hayan pensado? Anybody but Rafael, right? No, cómo no, Rafael. Yo sé que usted está pensando bien. Vamos a ver ahí. ¿Alguien quiere hacer la número cuatro? Magdiel, would you like to do it? Okay. 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 Could be question. If you want, even though here we are just doing sentences, but it's okay if you have it. Okay. May you recommend the restaurant? Así? The restaurant. Yes. Okay. May you recommend a restaurant? Okay. Mm-hmm. Okay. Lo único aquí como una posibilidad. It's okay. It's okay. I'm requesting something too. Mm-hmm. Okay. Great. Vamos a ver number five. Todos pensando, number five. Tenemos the waiter y el verbo es be in a hurry. Hurry. En apuro, en anda la carrera, ¿verdad? It could be might. Might? The waiter might be in a hurry. Okay. Ajá. Esta es una frase muy, digamos, que se da bastante cuando, por ejemplo, a usted el mesero llegó y se da muy seguido que el mesero llega. Mire, que tenemos este y no le da chance a uno como de. Sí, pero mire, es que fíjate que tenemos este. Y por último, le dejo el menú y ahí usted decide y después yo regreso. Entonces ahí podríamos decir, the waiter may be in a hurry. Okay. The waiter may be in
at Harry. Okay. Maybe in a hurry. Okay, vamos a ver al siguiente. Number six. Sí, también Wilber, podemos decir might, pero tal vez en lo más escuchado, lo más común es esto, right? May. Vamos a ver, number six. Tenemos Amanda como subject y tenemos el verbo en forma negativa, use, not use. Armemos una. Oscar, ¿quiere decirlo usted? Would you like to do number six? A ver, ¿quién ya tiene alguna y me la dicta? ¿O entra a escribirla? Yeah, teacher. Okay, my dear. Go ahead. Amanda might not use, the cell phone. Okay. The cell phone. So please don't buy her the iPhone, right? No le compren uno tan bueno because she might not use the cell phone, right? Ajá. Así como antes, ¿verdad? Al principio de los smartphones, para los niños, ¿qué les iban a dar un smartphone? Les daban el de botones, ¿verdad? Pero no. Ya después, ya con el tiempo, los niños ya no quieren así, ¿verdad? Entonces, dice smartphone, ¿verdad? El iPhone quieren ya los niños, imagínense ustedes. No. Ajá. A mí me daban el de teclitas, pero por el juego de la Snake. No, a mí para aquel de la bolita, sí. Right? Yes. Ese bárbaro juego, ajá. Bueno, yo creo que ese todos lo jugaron, ¿verdad? El de la bolita. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de cómo usar might y cómo usar may en una oración? Could you repeat the use, la diferencia de might? Okay. Might is both are probability, possibility, and permission, right? You can use them also for requesting in a very polite way, right? But in a kind of possibility. Entonces, podemos decir que los dos significan algo similar, es decir, los dos se usan para probabilidad, para posibilidad o para pedir permiso, ¿verdad? Se usa más may para pedir permiso actualmente. Entonces, may en la posibilidad mayor y might en una posibilidad menor o con mayor duda, ¿verdad? De que eso suceda. ¿Ok? Okay, teacher. Thank you. Good. Bien, I will stop sharing this because we want to introduce the class for tonight. Tonight's video conference, it's 8:50? Yes, it is. Okay, let's start then with this thing. Here we go. The topic for tonight is how to use would. Would.
Ok. Vamos a ver todos pronunciando eso. Quiero escucharlos. ¿Cuál es el tema? How to use would. 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 No vamos a pronunciar la L. La L desaparece y solo la vamos a pronunciar solo como would. Ajá. Wood. Recuerda a madera. Wood. Wood. Exactly. Uh-huh. Okay, the objective for this video conference is that you will be able to offer solutions to a client that has had problem with a product from their company by writing them in pairs and then offering them in the class using the target grammar correctly. Okay, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? To offer solutions. Ese es la mayor, ese es el objetivo principal. Okay, offer solutions to a problem. Okay, offer options to a client that may be as dissatisfied. Okay, or is calling to complain, right? Or to file a claim. And our agenda for tonight is, as usual, our feedback of may and might. We did it. And we are going to try to use would in context, okay? Because would is a word that for itself, it doesn't mean anything, okay? It doesn't have a meaning. It's a helping verb and it's the past of will, but we use this in different situations, different. Miren, esto de los verbos modales es amplios momentos y situaciones en que se puede utilizar, pero ahorita en esta clase, ¿verdad? Vamos a tratar de ubicarnos en las situaciones que podríamos nosotros enfrentar en las que podemos ofrecer una solución. Ahí es donde vamos a ver en acción would, ¿verdad? Con would tenemos algunas frases ya establecidas como would like to, que tiene su propio significado. Would like to, como estamos viendo por acá en la agenda, ¿verdad? Que vamos a ver el short briefing about would like to es para... Vamos a ver los usos de would like to y cómo se usa would, el solito, ¿verdad? Entonces, son dos cosas diferentes. Would se usa de una manera, would like to se usa en otro contexto, ¿verdad? Vamos a hacer algunas pequeñas actividades, pero lo más importante es que queremos conversar, ¿verdad? O usar esto en una conversación, en un contexto. Bien, solo quiero preguntarles, what day is today? What date is today? Wednesday. Today is? Tuesday. Ah, Tuesday. Okay. Tuesday. Okay. Uh-huh. August. 11. August. 20. Okay. August 11. Por pedacitos. Vaya, armémosla para que volvamos a recordar cómo es la fecha. Thursday. It's. Uh-huh. It's Thursday. August. The 11th. Uh-huh. Of. 2022. Ok, hoy sí. Vamos a ver, les voy a volver a preguntar. Ya tenemos ahí la respuesta. What date is today? It's Thursday, August 11, 2022. Ok, very good. Esta es una manera completa de decir la fecha. Ok, podríamos decir solo August the 11th. Ok, August the 11th. Y estamos correctos. Pero ya una manera completa, que es lo que debemos acostumbrarnos nosotros ahorita que estamos en básico, es decir, el día. It's Thursday, August the 11th of 2022. ¿Ok?
Vamos a ver, solo recordando, les voy a volver a hacer la pregunta. What date is today? It's Thursday, August 11th, 2022. Okay, acordémonos que aunque no esté aquí the y que no esté aquí of, hay que decirlo en la manera larga y formal. Okay? August 11th, 2022. Okay? Bien. Pedro, what date is today? It's Thursday, August 11th, 2022. Very good. Thank you. The 11th of 2022. Okay, nice. Bien. Vamos entonces a ver esto de would. Okay. Would es un verbo o un auxiliar, helping verb, que nos va a ayudar a hablar de una manera formal también, amable, ok, pero en situaciones hipotéticas, ok, hipotéticas, ¿por qué? Porque probablemente no han sucedido y si se presentara la situación, entonces usted hiciera esto o hiciera aquello. Entonces esas son las situaciones hipotéticas de las que hablamos cuando usamos would, ok. Entonces, para iniciar con eso, de las situaciones hipotéticas, ¿verdad? Vamos a ir por acá. Y tengo una pregunta para ustedes. Ok. Aquí está la preguntita. What would you do? Okay. What would you do for the customer if the product you offer is not in good conditions? What would you do for the customer if the product you offer is not in good conditions? Vamos a ver. Esto no ha sucedido. Vamos a imaginar o a suponer, ¿ok? Que el cliente llegó, les compró un producto que ustedes vendían y le salió en malas condiciones, ¿ok? What would you do for the customer if that product you offer or gave him, right, is not in good conditions? Para contestar, perdón, para contestar, vamos a usar I would, ¿ok? I would, déjenme llegar ahí. I would. ¿Qué haríamos? A new product. Okay, a new product. ¿Cómo le llamamos a esto? Cuando usted le ofrece a new product al cliente. Ayer decíamos tres palabras. Busquemos de esas tres palabras cuál nos queda bien. Change. Okay, I will offer. Bueno, podemos poner así, a new product in exchange. Okay, sorry, it's with the letter X. Okay, I will offer a new product in exchange. Okay, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? A ver, ideas, ideas. I would. Ask for a refund. Okay, okay. I would. Okay, probablemente el cliente le pide, pero usted qué hace, ofrece, ¿verdad? So I would offer a refund. Okay,
I would offer a refund. Okay. What else? ¿Qué otra cosa podemos ofrecerle al cliente? A gift. I? I will offer a gift. Okay, great. I would offer a gift. Hello. Okay. Wilbur Jr. Uh-huh. Okay. Yes, I will offer a gift. Okay. A gift. Excellent. Okay. Puede ser a gift card, ¿verdad? Para compensarle a gift, an extra gift, right? In the next purchase or maybe in instead, right? An okay. Extra discount. Okay. I would... offer an extra discount. Okay. Y si su política de garantía tiene ya como establecido esas palabras que decíamos, exchange, replacement, and refund. Y puede ser repairing también, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ofrecerle de acuerdo a esas cuatro palabras? Vamos a ver. Vale, los oigo bien calladitos y alejaditos. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a empezar nombre por nombre. Raúl Arturo, thank you very much. Usted me dio casi todas. Ok, casi, okay. Right? Vamos a ver a Carlos Ernesto. What would you do for the customer if a product you offer is not in good conditions? I would offer replacement. Okay. I would offer a replacement. Okay. Mm-hmm. Thank you very much. Pedro, what would you do? Veamos. La verdad, teacher, que todas las que estaba pensando, ya las... Ya les dijeron acá, dijeron, ok. Very good, very good. Okay, offering a refund, right? Then you would offer an extra discount, a replacement, an exchange, right? Okay. ¿Alguien más quiere? Ajá, ok, Oscar. Ay. Ah, perdón, José, a ver. Membership. Como una membresía. A membership, a free membership. Yes. Híjole, ok, José Abel, está bien, ¿va? Pero usted le dio un producto defectuoso y le ofrece la membresía, así como yo, ¿para qué quiero si me van a seguir dando productos malos, verdad? Productos malos. No, that's just joking, pero es una idea, right? Okay. Uh-huh. Tell me. It could be, I will offer a repair the product. Okay, I would offer to repair, to repair the product. Okay, if you have that in your warranty policy, right? Yes, okay, I will offer to repair the product. Okay. And also, I will offer an extra warranty. Oh, okay. To repair the product with extra guarantee, right? Or warranty in this case. Mm-hmm. There you go. Extra. Yo tengo otra, teacher. Tell me, Edna. Tengo una. Okay. I would offer advice in the use.
In the use, O sea, una asesoría sobre el uso del, del product. Excellent, excellent. Yeah, maybe he is claiming that it is not in good conditions, but maybe is customer fault, right? In this case, could be that the customer is not using it properly. Yeah, you're right. Good. Mm-hmm. Okay, entonces, imaginémonos. Sure, tell me. I will offer discount on a future purchase. I would offer. Discount on a future purchase. Okay. On a future purchase. Very good. It sounds really good. Usually when someone gets you a problem or takes you back a problem in the customer service department, we have to look for solutions, okay? And they have to be accurate. They can't be wrong anymore, okay? No hay probabilidad de error en un servicio al cliente. Si el cliente ya llega con el problema, okay, ya ahí ya no, el cliente ya no va a admitir otro error. Entonces, tenemos que buscar estas ofertas, así estos ofrecimientos, perdón, así como ustedes lo han dicho, right? Cosas que al cliente le benefician, ¿verdad? Benefit for the client. Well, entonces, ¿qué sería un producto que no esté en buenas condiciones? ¿O cuáles serían como los problemas posibles que podrían existir en una compra? What problem? Product is broken. Okay. Product, broken product, right? Okay. For the noise. The product made a funny noise. I'm sorry? The product? The product made a funny noise. Oh, okay, good. The product makes a funny noise. Okay, nice. It doesn't function, right? ¿Qué más podría suceder? Imagínese que usted pidió unos zapatos rojos y en el envío que le hicieron llegaron negros. ¿Eso sería un problema? Yes. Ok, ¿cómo podríamos llamar eso en inglés? Product wrong. Ok, wrong product. A wrong product. Uh-huh. Very good. ¿Qué otra cosa podría hacer? Vamos a irnos a una listita que tengo por acá ya preeditada, permítanme. Different size. Ok, different size. Excellent. Or wrong size, right? Maybe what you saw in the picture, it is not exactly, or it was not what you expected to receive, right? So let's read here. Look at some problems. What solution would you offer to each one? Bye. Vamos a ver acá. Aquí tenemos algunos problemas, okay? ¿Qué podríamos ofrecer? What solution would you offer in each case? For example, the first one, incorrect product or size ordered. ¿Qué le podríamos ofrecer al cliente ahí? I would offer. Size correct. Replacement the product for the right product. Okay, very good. I would offer change the product. Okay. We can say replace the product with the size, correct size. With the correct size, okay. And also you have to expedite the delivery, right? Because you did
the mistake was yours. So you have to expedite the shipping. That's the or maybe you are not charging the shipping, right? No shipping fee. Porque pues fue un error de nosotros, yo le puedo ofrecer. I would offer a free shipping, right? Free shipping. Con la talla correcta, with the size, with the correct size. Vamos a ver en la siguiente. Product no longer needed. Product no longer needed. Imagínense que ustedes pusieron el, y eso se da mucho en los Estados Unidos. Recuerdo yo cuando he trabajado con eso de customer service. Este, ellos sí tienen incluido en sus garantías que pueden regresar el producto casi que por cualquier razón, ¿verdad? Pero esta es una de ellas, que ya el producto ya no era necesario que recibirlo, ya no lo quiero comprar porque ya no lo necesito, right? Entonces, when the product is not longer needed, ¿qué le puede ofrecer o qué solución usted le puede ofrecer al cliente? Teacher, I'm lost. We're no longer needed. Excuse me? I don't know what means longer needed. Que ya no lo necesita. Okay, thank you. Mm-hmm, mm-hmm. Puede ser, por ejemplo, algo que usted ya no va a necesitar porque ya pasó la fecha. Por ejemplo, usted era algo que decía Christmas, for example, Christmas decorations. And the delivery was made on January, right? On January. So this product, I really don't need it anymore, right? So I will return it. Porque se incumplió algo, entonces hubo un error o algo, y por eso ya ahora ya no lo necesito, ya no es Navidad, ¿verdad? Ok, algo así. Podría okay. ser. Uh-huh. For example, orders de AliExpress. Oh, ok. But usually when you order something in Ali, you know that you have to wait for the product, right? You know that the shipping is really, really long time or long terms. But I don't know if you do it with Ali, but yeah. I had a coworker with the same problem. The product llegó. Uh-huh, arrived. The product arrived when he no longer needed, but when he called the customer service gave him a refund. Okay. But he received the product. Oh, okay. So you can keep it, but then you're going to do a refund. Yes. Yeah, because you are not going to be as a company, maybe a Chinese company. Well, you know, they are not going to spend more money on the shipping and time and all the logistics it takes, right? For something that is a very low cost, right? Something that it is a very low cost. So yeah, they do that. They can do that too. So entonces podríamos decir que product no longer needed. I would offer a refund, right? As they did in Ali, right? I received a refund for longer and I received the product after. Oh, okay. Well, because maybe you didn't receive the product on time and you filed a claim before receiving the product. Okay. Yeah, it could happen too. As Wilbur was saying, right? You can keep it. Mm-hmm. They don't want to spend money on all the process back. Vamos a ver. Number three. Mm-hmm. Checklist, teacher. Thank you very much. Oh my God. Thank you. Okay, sí, ya son las 9:15. It's 9:15. So please, everybody, remember to turn on your cameras and say person when I say your name.
Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Navarro de Cervellón. Hazel Elizabeth. Present teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. All right. Rosa del Carmen Santa María Tobar. No vino Rosa, right? Oh, we miss her. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Okay. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Eso, Luis, good. Okay, here we are. So let's continue with this thing. Veamos entonces los últimos y los vamos a ir ya solo leyendo y pensando en cuál sería la solución, okay? Not staying too long, but we are going to try to do it as soon as we can. As quick as we could. A ver. Y vamos en product does not match description on website or in catalog, okay? Vamos a ver. What would you offer? What would you offer when the product doesn't match the description? I would offer a return, okay? A return, an exchange, a refund, okay? I would offer, okay? Vamos, number four, product did not meet customers' expectations. No hubo satisfacción, no era lo que él necesitaba, okay? Maybe ya cuando lo probó, no le queda, ¿verdad? Por eso antes de comprar, ahí es donde podemos utilizar educate the customer, ¿verdad? Educate with the correct size or the correct dimensions, the correct, I mean, giving that assessment before they buy, right? For not getting to this. Did not meet customers' expectations. Number five, company shipped wrong product or size. Okay, we would offer a return, right? A return. ¿Qué ofrecerían ustedes? What would you offer? And number five. I would offer change the product. Okay. An exchange, okay. Number six, customer unfamiliar with retail interface. Here probably I would offer guiding through the site, okay? Taking him through the process. Or maybe I would offer to place the order, right? Instead of the customer do it himself, right? Le puedo ofrecer ayuda para poder poner yo la orden como agente de servicio al cliente porque no se siente, no está familiarizado con la aplicación, ¿verdad? With, sí, donde se ponen las órdenes. Vamos a ver. Seven, customer unfamiliar with product. Aquí queda bien la que nos decía Raúl, miren. Customer unfamiliar with product.
educate with the instructions how to assemble, how to use it, how it functions, and all the information they need to get a good performance of the product, right? Number eight, purchased during holiday season. Ah, como hablábamos en la primera, ¿verdad? No longer needed could be purchased during holiday season. ¿Podría ser eso un problema? Yeah, because in high seasons, or maybe not business days, right? No business days. So they delay the shipping because of the holidays, right? Okay. It could be, and the price in some seasons are more expensive. Oh, okay. Mm-hmm. Good. Some products maybe in some seasons are at regular price, and maybe they were expecting for a discount. Yeah, you're right. Mm-hmm. Mm-hmm. Number nine, wardrobing. Este es como, vale, lo voy a decir así en español, es como los clientes que van, compran un vestido para un evento, ¿sí? Y luego al día, lo usan y al día siguiente lo regresan diciendo que no era lo que ellos querían, que era talla incorrecta, que era... Ok, y así van, ¿verdad? Solo pidiendo refunds. ¿Qué se puede hacer o what solution podría tener una compañía en contra del wardrobing? A blacklist about this client. yeah, correct. Mm-hmm. That's the effective. A solution. That's an effective solution. Yes. Because if they do it constantly and regularly doing this thing, then it shows or it appears, right? Shows up this message, we're robbing or something like that, right? Que ya no permita después de cinco o después de tres devoluciones, right? Okay, let's see. 10. Deliberate fraud. Deliberate fraud. Normalmente cuando alguien llama diciendo algo, nos toca a nosotros como agentes de servicio al cliente definir si realmente esto está siendo un fraude o no. Y en esto es donde se comprueba con la dirección, ¿verdad? With address or personal information of the buyer, because we have some registers or some files from customers like credit cards, information, and all personal information, right? Address, phone number, email, to confirm that this is a real person, if it is not a robot, right? Or maybe they are using a credit card from another person and this is unauthorized, right? And this is unauthorized. Entonces, ¿cómo le decimos al cliente que está usando una tarjeta en donde me está dando un mensaje del banco que no la puedo usar? What solution would you offer? I would suggest they to get in contact with their bank, right? They to get in contact directly with the bank to do the purchase, because we are not able to do it because my system doesn't allow me, right? My system doesn't allow me to process this purchase with this credit card, right? We can say that. Bien, I will stop sharing this. Y ya que tenemos una visión de cuáles pueden ser problemas, ya tenemos un poquito de vocabulario por ahí, ya sabemos cómo usar I would, y eso en una situación hipotética, o sea, algo que no ha sucedido, que probablemente va a suceder, entonces yo ofrezco lo que yo haría, o yo digo lo que yo haría,
¿ok? Ven esa finalización, IA, haría, supondría, ofrecería, ¿ok? Eso es would offer, would suggest, would give, etc. Ok, bien, pero would también puede ser en negativo. ¿Y qué es lo que le agregamos? Como todo helping verb, particle not. Espérenme que estoy tratando de llegar a la siguiente. Ok. Veamos entonces, por ejemplo, acá. Bueno, ya vimos dos preguntas. What would you offer? Ven, es una pregunta de información. O would you offer this? Or would you offer that? También es una pregunta de yes, no. Pero en esa no vamos a decir yes, I would o no, I wouldn't. Necesariamente. Okay. Aunque es la respuesta correcta. Podríamos también contestar, oh, sure. Oh, no problem. It's okay. O con lo que realmente haríamos. ¿Algo está pasando con la red? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Oh, ok. Bien, vamos de regreso a donde estábamos y les voy a mostrar por acá esta pregunta. ¿Ok? Como un ejemplo. As an example, how to use it. ¿Ok? It's a question, right? You take this up to the marketing department on the 12th floor. Okay. ¿Qué le estoy preguntando? Si me desconecto, me esperan ahí, oyen, porque me está dando bastante problema. Yo siento aquí muy lento y me está diciendo inestable. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice esta pregunta? A ver. Que si puede subir al departamento de marketing al 12º piso. Ok. O bueno, llevar algo, mejor decir. Ok. El asunto es si llevarías esas cosas, esa cosa, ¿verdad? En este caso tenemos this and singular. Probablemente se refiere a un solo tipo de documento, aunque sean todos esos, ¿verdad? Pero es this, right? En este caso es this. Yeah. Pueden ser esto, yeah. In general. Would you take this up to the marketing department on the 12th floor? Veamos cuál sería la forma de responder. Si yo digo que sí, I say, no problem. Oh, sure. Right? Pero si yo no lo voy a hacer, okay, de una manera muy amable, voy a contestar, I'd love to. Right? I'd love to. I'd love to significa, bueno, me encantaría. Right? I'd love to. Podría hacerlo. Right? Estaría bien. I'd love to. Vemos aquí la contracción es I would. Miren, I'd, esta es la contracción. I'd. ¿Sí? Entonces, para contractar esto es I'd. ¿Sí? Y para la negativa es I would not. Pero ¿cuál es la contracción del negativo? I wouldn't. ¿Ok? I wouldn't. Aquí estamos hablando solo de would solito, ¿verdad? Así se usa. Miren, ponemos como los verbos modales en la pregunta directa. Luego va el sujeto y luego va el verbo. Then we take the verb, right? In the base form, right? They say infinitive without to. It's also the base form, right? Entonces, para contestar esto, podemos hacer dos cosas. Aceptar y rechazar. Accepting and refusing. As we do, we would like to,
Okay, as we do, we would like to, pero la forma o el significado en todo caso de este verbo take está cambiado a llevarías, ok, ías, por ahí va más o menos el significado, ¿sí? Bien. Entonces veamos would like to, por acá, solo así rapidito. Esa ya más o menos lo conocemos, ¿verdad? Esta significa yo quiero. ¿Ya? Would like to es una manera polite de decir I want. Okay, I'd like to equals to I want, but in a very polite way. So we say, what would you like to do? Ah, estoy ofreciéndolo de una manera en que le estoy dando la opción a usted que me diga qué quiere hacer. Okay, what would you like to do? Por ejemplo, el cliente me llama y le digo yo, well, you may ask a refund, or you may exchange, right? May request an exchange. What would you like to do? I'm giving two options, right? I'm giving two options. So I say, what would you like to do? Then the customer is going to give me his option. Now let's continue here. Would you like to ask for a refund or an exchange, right? Would you like to ask for a refund or an exchange? Ajá. Puedo preguntarlo así si ya hemos explicado, right? Refund or exchange. Ahora, vamos a ver. La pregunta se hace, miren bien, con el would al principio, like, y tenemos que poner el to para el siguiente verbo, que es el verbo, el main verb, ¿ok? Entonces, would, por ejemplo aquí, I'd like to, y voy a poner más acá, digamos, como los que tenemos abajo. I'd like to return, right? I'd like to eat. ¿Qué otra cosa podríamos, yo quiero? I, de una manera polite, I'd like to see you, right? ¿Qué otra cosa se les ocurre? I'd like to buy. Sleep. I'd like to leave. Okay. Or to sleep. Sleep. I'd like to sleep. Okay. Y así, ¿verdad? Con un complemento extra, una explicación como ustedes quisieran. Entonces, volviendo al contexto, right? I'd like to return this computer. Y digo el problema, it has the screen broken, right? Normalmente es lo que hace un cliente. Llega y me dice, I'd like to ask for a refund because I don't need this product anymore, okay? Or this is the wrong size. I received a broken product, etc. So I say, I'd like to exchange these t-shirts. They are in the wrong color. Vamos a ver. I'd like to ask for a refund. This air conditioner is faulty. Entonces, ¿para cuándo es que usamos would like to? Para polite requesting and offering. Requesting and offering. Okay? Por ejemplo, yo les puedo preguntar ahorita, ¿ya cenaron? ¿Ya cenaron ahorita? Yes, no, I do. No, digan que no. No, not. Okay, then. What would you like to eat for dinner? Oh, I would like to eat pupusas. Okay, I'd like to eat pupusas for dinner, right?
I'd like to eat. Typical dinner. Okay. Beans, egg, cheese. Okay. Okay. Beans, eggs, cheese. Oops. Cheese. Juice or coffee. Okay. A cup of coffee. Or a pot. Toda la jarría, ¿eh? A pot. Bien. Esta es una manera también de pedir cuando usted va a un restaurante, ¿verdad? Cualquier cliente que vaya a cualquier store, a cualquier tienda, almacén, lo que sea, puede decir I want en esta forma polite. I'd like to see, I'd like to buy, I'd like, etc. Ahora, a la hora del refund, podríamos, o a la hora de que se presentan problemas, podríamos usar oraciones similares a estas, ¿verdad? Ok, bien, ya que las vimos, vamos a ir ya a la otra parte. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita de esto? Ahorita solo la estamos viendo así, teóricamente. No questions? Bien. Vamos a tratar de hacer esto de una manera espontánea, ¿sí? Vamos a hacer esta actividad de manera espontánea. Ahorita tenemos ya would y tenemos would like. Tenemos can, tenemos could, tenemos may, tenemos might. ¿Ok? Vamos a ver. Yo voy a hacer ahorita como la agente, ¿sí? Como la agente de servicio al cliente. Y usted, cuando yo diga su nombre, ¿verdad? Usted me va a explicar o me va a decir I'd like, qué es lo que usted quiere hacer, ¿verdad? O que tuvo un problema con ese producto, ¿sí? Usted tuvo un problema con ese producto. Entonces vamos a buscar una solución juntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer solo con, bueno, unos cuantos ejemplos y luego nos vamos al breakout room ya para finalizar. ¿Sí? Vamos a ver. Please pay attention, right? Vamos a ver quién se ofrece para ser el primero. Y todos apagando la cámara, qué bárbaro. No, son bromas. joking. Vaya, vamos a ver, ¿quién se ofrece para voluntario, para el primero? Lo vamos a hacer espontáneo, una pequeña plática como. A ver. Ok, Wilbur, there you are. Thank you for calling Shoes Incorporated. How can I help you? Hi, I had a problem with the product. It's not the color. Oh, sure. Tell me, what is your problem, sir? Okay, the pair of shoes I asked is not the color I asked. Okay, I'm so sorry, sir. Do you have the receipt with you? Sorry? Do you have the receipt? La factura? Sorry, I don't have it. Don't you have it? Can you tell me what date did you buy this product? I bought the product on the first day of August. August the 1st, sir? Yes. Okay. Okay, let me check. You said you bought some shoes, right? I'm sorry, sir. Could you please tell me your name? Wilbur Perez.
Okay, Mr. Perez. Yeah, I'm showing here that, yes, you ordered a pair of high heels. Okay, you wanted these high heels in red color? I asked for a pair of black. Did you receive the black color or you ordered the black color? I ordered the black color, but I have a red color. Oh, so you receive the red ones, okay? Yes. So, sir, would you offer, I don't know, what would you like to do? Because here we can go for two options. Would you ask for a refund or would you ask for an exchange? Well, I would like an exchange. An exchange, okay, yes. So you want in the correct color the same kind of product. The same kind of shoe. I would like the same color, but what kind of color do you have? Okay, well, we have this available in blue and green, white. I would like... Sir, I'm checking. We have no black available. That is why maybe you received the wrong color. Okay, the red color. So, I cannot offer you the black shoes, sir. What would you like to do? Would you like to return this product? Or would you like... What would you like? Well, I would like to receive the color, the blue color. The blue color, okay. Then just let me do the changes here. But sir, we will need to confirm some information. Is it okay with you? It's okay. Okay, nice. Stop. Ahí yo le puedo preguntar toda su información personal para confirmar que él es, etcétera, ¿sí? Bien, okay. Vamos a hacer esto en el breakout room, ¿sí? Algo espontáneo, ¿ya? No vamos a estar escribiendo ni nada, solo a recordar el vocabulario que tenemos. Wrong product, wrong size, no longer needed, etcétera, ¿sí? Ustedes le van a decir al cliente una solución, le van a ofrecer. I would offer, would you like to, what would you like to do? Okay, vamos todos. Are you guys ready? Un aplauso para Wilber. He did a very good job. Yay. Ah, pero tenemos a Juan que está solo de oyente, ¿verdad? Y tengo otro solo de oyente. Blanca, ¿sí está available? Se nos desconectó. Yes, teacher, I am. Okay, Henry. Bien.
Hello, teacher. Hi. Cuando quise entrar al grupo, me sacó. Magdiel, yo lo miro a usted duplicado. ¿Tiene dos dispositivos? No. No, ok. Ahorita lo voy a ubicar. Veo que no están, Luis Ernesto y Oscar no han entrado tampoco, ¿verdad? Vamos a ver. No sé por qué se duplicó. Ajá, Magdiel, mire, ¿y en qué sala estaba? No me acuerdo. ¿Qué número decía? Pero me metí, no me conectó. Ok, entonces lo voy a pasar a la sala 4, room 4. Ok. Ok. Thank you. Ok. Compañeros, ¿están allí? Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. I will send on the by the WhatsApp. Esta es una slide como con algunas, es como una nota nada más, ¿ok? No está ordenada, no está bien ordenada, pero es una conversación que pueden usar si ustedes quieren para guiarse. ¿En WhatsApp? Sí, sí. Ah, ahorita acabé. Uh-huh. Pero háganlo espontáneamente, ¿verdad? Busquen un producto ustedes, que a ustedes se les venga a la mente, y un problema que a ustedes se les venga a la mente. Ok. Thank you for calling Shoes Inc. How can I help you? Hello, Karen. Hi, teacher. I'm sorry. No problem. I logged in late because I was in traffic for the raining. Yeah, so it was difficult to arrive to my home. Yes, so they said that on the 25th Avenue, there was a very big hole. Right, because of the rain, so it was kind of difficult to pass over there. Okay, but great that you are now connected, right? Okay, miren, este solo es una nota, okay? Esto no está correcto del todo, solo tomen como, ni está ordenada, okay? Solo es para ir tomando ideas, okay? Para que nosotros hagamos la conversación como que fuera una llamada telefónica. Exactamente. Eso entendí yo. Espontáneamente, así, ¿verdad? Pregunta, respuesta, respuesta. I never worked in a call center. I don't like it, actually. Neither do I. I don't like it, but sometimes we have to do this kind of work, right? Yes, I know. Okay. Yeah. Okay, there you are, guys. You may start. Okay. Thank you. Okay, Fanny. Okay. He said, thank you for calling Shoes Inc. How can I help you? Hello. Hello, Hazel. Hola. Hello. Buenas noches. Hola.
Couldn't you join the group? ¿Se pudo unir al grupo? No, ahorita no sabéis que está en grupo. Ah, ok. Oh. Entonces la voy a mandar a una sala, ¿sí? Ok. Bueno. Will you sell it? Give to us the earbuds for replace it. Ajá. Así sería. Creo yo que sí. Sí. Hi, teacher. Hello. Aquí me están las clases, teacher. Rafael. Have a new earbuds. Oh, no. Yes. Hey, yes. They are awesome. Was it a gift too? Huh? You bought them or it was a gift? Was it a gift? No. For me, to me. Oh, okay. Then you bought them. Okay, nice, Because I love me much. It's your no birthday day, right? Yes. It's not. Okay, it's a no birthday celebration. Yes. Interesting. It sounds good. Suenan bien. Ah, really good. Mm-hmm. Really good. Pero ya tiene incorporado el microphone. Yes. All right. I talk. Through that microphone. Through nice. the earbuds. Okay, nice. I'm sorry. What happened with your earbuds, teacher? Well, they're really nice. They function really well, but too much. I think the sound was too stereo. It was too, the capacity or maybe the distance they get, it's my whole house, right? We have a second floor here, and in the recordings we could hear even that my husband was snoring. Okay, so, and it was not possible to, too much interference. It's interference, yeah. Podríamos oír hasta que mi esposo está roncando arriba, okay, because of the microphone is too much. The product don't have a noise cancellation. Yes, it does. Yes, and I tried it. I tried it. I tried to configure that, but it was not possible. So I tried for 2 or 3 recordings, and no, I didn't like it. Right? I didn't like it for the class. It was not. It was not a good option for the class. That is why. And I have a little girl. I have a little girl, and it was too much noise. Right. I'm sorry for that. Yeah, I see that the ears are better because I can hear you well, right? Nice. They have a option when I can regulate. ¿Cómo se dice? Los puedo setear. To set, I can configure. I can set it for my ears. I have a program in my cell phone, and I introducing my data. For example, my gender, my age, and in this application have it's personalized. A simple testing, and in this test, the application mide mi capacidad auditiva y lo setea todo. It measures. Okay. Very nice. Y Carlos Ernesto ya se convenció y va a comprar un par también. Yeah. They sound good, right, Carlos Ernesto. Yeah. Yes. Good seller. Yeah, buen vendedor. I see you are satisfied with the product, right? Nice. Yes, and what about the price? It's expensive. Then now we know why.
I saw it is a problem in the United States. Oh, okay. So you bought them online? Yes, in Amazon. All right, good. And I have a ¿cómo se dice? Se me ha ido, se me ha escapado de la punta de la lengua. Tengo un agente viajero. Ah, okay. This person bringing my travel agent. Bringing my things he do the logistics. He I pay $8 for Paul. Okay, he does the logistics. Logistics is that the process of transporting this thing from the place you bought it, okay, to the place that is going to be delivered. Okay, nice. So what was the problem that you were commenting? The problem, the imagination, we have a problem with my earbuds. Okay. And I can hear with the left. Nice. The left earbud, and Carlos bring me a three options. And what would you offer, Carlos? I would offer the new product exchange, and refund, and replacement. Oh, nice, excellent. I will educate you. For example, if they don't function when you put it in your ear, maybe you have to put it back in the case to reset them and then to pair them with your device. I don't know if you're doing it through by a tablet or the computer or whatever, then I will educate you, right, with how do they function to reset it, right? Excellent. Okay, guys, continue because it's almost time of leaving. Oh, okay. It's time. Yeah, so let's go to the main room. Okay. Okay, let's go. Hello, Carlos. Hello, teacher. How was the problem you were commenting in your conversation? What? I don't understand you. What? Okay, Carlos, pero sí estuvo unido, ¿verdad? No, I have issues with my internet. All right, okay. Then no problem. Stay quiet. Don't worry, stay still. Vamos a ver entonces, miren, ya son las 10 de la noche, ¿verdad? Pero así someramente, what was the problem you you were commenting, Magdiel, and your group? What was the problem? Her problem was cell phone broken. Okay. And Eric Jose is the agent. Oh, okay. What would he offer? He offered me the replacement or refund. All right. What would you like? I would like the replacement my cell phone. Oh, sure, right. Sure. For sure. Yeah. Uh-huh. And also they have to offer you a discount, right? Yeah. So the screen was broken. Yes, the screen. Okay, nice. Bien. Okay. Thank you, Magdiel. Hasta este momento, creo que hoy sí vimos un poquito en acción esto. Mañana nos toca puro review, okay? Mañana nos vamos a dar gusto armando oraciones y ya en ejercicio, ¿verdad? Acuérdense de ir a hacer las tareas. El día de mañana tiene que quedar subido el examen, pero si usted lo quiere hacer hoy, bienvenido es. Vaya y pruébese, ¿verdad? Porque así le da más oportunidad
para volverlo a hacer si en alguna se equivoca, ¿verdad? Y así vamos aprendiendo más. Bien, la sesión 1-1 para el día de hoy es para, bueno, la clase de hoy es la número 9, ¿verdad? Bueno, en la lista tengo a Henry en el número 9. Henry no se ha quedado, ¿verdad? Quisiera no, que... No, teacher. ¿Se quisiera quedar? Ok. Démosle. Ok, Dan. Very good. Bien, entonces voy a pasar la lista. Y por favor, enciendan su cámara. Den su mejor sonrisa ahorita diciendo presente. Andrea Sofía Benítez Gómez. Ajá, bien contentos porque ya se van, por eso van sonriendo. Ajá, ya lo vi. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Ok. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Ah, okay, I'm sorry. I always forget you are as a listener right now. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Ya le cambió el nombre. Ajá. Okay, sorry, Karen. Don't worry. Okay, thank you. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz, por ahí estaba present, Pedro, teacher. ¿Verdad? Okay. Ok, Rafael, thank you. Sí, Pedro está por ahí, ¿verdad? Quiero ver. Hola, teacher, me escucha. Okay. Sí, hoy sí lo oigo. Okay. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Ok. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Ah, no está. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. Ok. Bien. Si ya no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí. Son las 10:05, pero vamos bien, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Ok, then. Have a very good night. Sleep tight, everyone. Bye-bye. Thank you. Good night. 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 All right, Henry, here we are. How are you doing tonight? Very busy. Yeah, I see. I could tell that you were busy because you were very, very quiet tonight. Yeah. Yes, it's that my boss is on vacation and I covering so many tasks. Okay. I make a presentation for for my general manager. Oh, okay. Entonces. Yeah, a lot of pressure. Tratando. Sí, entonces ahorita he estado como que. Yeah. Bueno, de hecho, toda la semana he estado cubriendo, bueno, o sea, están mis tareas normalmente que se me van acumulando y algunas cosas. El gerente general, al no estar el gerente de zona, me llama a mí. Oh, okay. Entonces, se me han estado acumulando, me he estado trabajando con algunas y. Pero ya voy saliendo. So you're working like an octopus, right? Yeah. Yes. De hecho, no he salido a ruta en toda la semana porque he estado ocupado
generando datos y no he terminado de hacer un pedido cuando ya me han montado otros dos o tres. Entonces, oh, God. Okay. Yeah, pero, really busy. Sí, pero ahorita como le he estado, bueno, incluso tengo el teléfono desconectado y he estado trabajando con, bueno, he estado trabajando con el teléfono y la computadora aparte para que no, porque hay algunas cosas que hacen que se trabe la computadora. Ah, because of the interference. Okay, yeah. Ajá. Nice. Pero sí, créanme que he estado haciendo el esfuerzo de prestar atención y de tratar de cachar un poquito de lo que se puede participar en los Maker Room. Okay. Okay, then, if you have any question, you can tell me now. If you want to practice something. No, realmente, creo que ahorita para poderle hacer preguntas de los temas de la semana tendría que tener más detalle y no lo tengo tan preciso, pero me he quedado dudas en el caso de May and Meet. And Mike. And Mike, entonces, me he quedado duda cuál es la diferencia con Will. My. Yeah. Porque son. Bien, le voy a mandar ahorita un link, ¿ok? Le voy a mandar un link, creo que lo tengo abierto para que lo pueda ver usted por ahí y lo vea más detenidamente. Mire, esto de los verbos modales es una cuestión que en realidad al final, ya cuando uno lo viene a comprender, dice, ay, eso era. Pero cuesta un poquito asimilarlo porque es como que todos significan lo mismo, right? Al principio uno siente que no hay diferencia. Exactly. Los verbos modales en su generalidad son eso. Verbos de ayuda para hablar formalmente, pedir un favor, requesting politely, ¿verdad? O para talk about possibility, probability, ¿ok? Ahorita se lo voy a pasar por acá para que ahí usted tenga tal vez un poquito, pero ese es en teoría, es una clase escrita, ¿ok? Uh-huh. Vamos a poner ahí para que lo pueda ver un poquito ya como más en detalle. Por eso yo siempre les digo, perdón, que aquí estoy tratando de abrir el chat, pero se me abrió otra ventana. Uf, está largo, pero ahí está. Ahí usted puede ver que en realidad es mejor aprenderlo en contextos, ¿verdad? Porque si lo aprende así teóricamente, le va a generar más confusión. Por eso es que yo me dediqué a ciertas preguntas, ¿verdad? El contexto de un problema, como está en el libro, ¿verdad? Que en el manual tenemos también, en May and Might, por ejemplo, cuando hay algún problema o hay alguien que no está satisfecho, ¿verdad? Se presenta, es necesario este lenguaje. Se nos fue. Oh, there you are. Sorry. Okay, no problem. Desconecté. Ajá, no problem. Y ahí usted puede ver que son un listado de diferentes usos. Entonces, lo mejor es que vayamos viéndolo por usos. En este caso, estamos viendo en una situación hipotética en un futuro. ¿Ok? Una situación hipotética en un futuro. Allí usamos would. A ver, would like to lo estamos usando para pedir algo de una manera educada, ¿verdad? Para no ser tan directos de no usar, de no decir I want, ¿verdad? Usamos I'd like to send this back, ¿ok? Usamos eso, I'd like to. Y lo podemos usar contractado, en negativo, igual, funciona exactamente igual. Mañana vamos a estar haciendo ejercicios de eso, Henry.
como ya en formulando oraciones, ¿verdad? Que es lo que nos ayuda un poquito para ubicar cómo se usa. Pero en realidad el significado lo va a ver en una conversación normalmente, ¿verdad? Entonces vamos a tratar, así como en la conversación que tuvimos ahora, que fue espontánea, de meter esas tres preguntas que hacíamos, ¿verdad? What would you like to do? I would offer, right? ¿Cuál era la otra que les dije? Would you ask for a refund? Or would you ask for an exchange? ¿Verdad? Estamos hablando en un contexto en donde hay un problema, ¿verdad? Como okay. Hipotético, ¿verdad? Hipotético en futuro, pero también hipotético en pasado y en otros tiempos verbales. E incluso ahí en el libro, en el manual, usted va a encontrar que creo que están todas en presente los ejemplos, pero vamos a verlo así rapidito para que lo mire un poquito más detallado. Porque en realidad, pues, lo hacemos en presente porque son situaciones básicas, ¿verdad? Son situaciones básicas. Entonces, déjenme llegar ahí. Ya no la abrimos esta por hacer la conversación, pero por aquí. Entonces los tenemos acá, ¿me? Por ejemplo, pero esto es como a un futuro, ¿sí? Como a un futuro, sí, would, el solito. Pero esta ya es una frase que quiere decir I want, ¿verdad? Aquí no dice I want, aquí dice I want, ¿ok? Then, would like to. Exactly. Would like to, o sea, el like to, la diferencia es el complemento que lo hace en una petición y el otro lo hace en una posibilidad futuro. Exactly. Not necessarily in the future, but maybe hypothetical. Okay. Ahí creo que nos anclamos. Ahí anclémonos, Henry, en que es algo que no ha sucedido, pero que podría suceder. Yeah. As a possibility. Como una opción. Yeah, like a possibility or a probability. Okay. Por eso les hacía yo el ejemplo que en español tal vez lo que le pegaría sería traería el ías, ¿verdad? De los verbos. Traerías, irías. Por ejemplo, aquí yo cambiaría este producto. Él compraría ahí otra vez. ¿Ya? Yeah. Incluso puede ser, bueno, este es el pasado de will, pero sería como comprará, también podría entrar acá, ¿ya? Entonces, ya en significado, hasta que lo estemos usando y en las situaciones exactas, ahí es donde como va a surgir la necesidad. Pero ahorita aprendamos qué es básicamente para situaciones hipotéticas, en un futuro no cierto, porque no está pasando, ¿verdad? O no ha pasado, o no sabemos si va a pasar. No es un ING todavía. No. Pero sí, sí, este would usted lo va a ver con muchas conjugaciones de verbos. Ahorita estamos en tiempo presente, ¿verdad? Pero ahí lo va a ir encontrando. Por ahí le mandé, en ese documento usted puede ver los usos, ¿verdad? Que puede ser en diferentes, por ejemplo, por ahí dice asking permission, obligation, necessities, have to, da. Ahí están todos definidos en su. En el link. Sí, están todos definidos, pero en su uso más común o más agrupado, diríamos así. Pero volviendo al punto de los verbos modales, esos nos sirven en general para hablar polite, ¿okay? Para hacer un lenguaje muy formal. ¿Okay? Would es precisamente para eso, para pedir, también para to request politely. ¿Okay? Would like to.
And the future tense too. Mm-hmm. And the past tense también. Okay, porque es que en realidad would es el pasado de will. Okay. Entonces, ahí lo va a ir encontrando con el uso. Pero ahorita basémonos en cómo se establecen las oraciones para que podamos partir de ahí, ¿verdad? All right. Okay. Right. All right, Henry. There we go. Remember that can, could, may, and might are really similar. Okay. They're really similar. You have to try them. Try them. Yeah. La próxima semana creo que ya le bajo, solo saliendo de una visita regional, ya le bajamos intensidad y ya me queda chance de repasar todo. All right. Sí, y se va ahí al mapita 6, perdón, de la página 6 y de la 7, y ahí mira lo que debe de haber aprendido, ¿verdad? Para que sea la base para el 5. ¿Ok? Ok. Mm-hmm. Listo. Okay, then, Henry. My pleasure. Gracias, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye.